están? Espero que estén muy, pero muy bien. Sí, así como leen en el título, de nuevo vamos a hablar de Único Sobreviviente. Algunos de ustedes dirán, ¿quién es Único Sobreviviente? Pues los pongo al tanto. Si quieren pueden ver la primera parte y la segunda parte en mi canal. Igual acá abajo les voy a estar dejando el enlace. Les voy a resumir un poco. Único Sobreviviente es una persona que se levantó algún día en un hospital y dice y asegura estar en el año 2027. Sí, 2027. 6 años adelantados que el nuestro. Y tú dirás, ¿pero qué? ¿Cómo le puedo creer? Bueno, este hombre nos ha estado dando pruebas mediante videos, que no hay personas en la calle. Le dicen, anda, entra a un restaurante, entra a un restaurante. Le dice, anda a un museo, va a los museos. Entra a una tienda y él entra a un supermercado y no hay nadie. Entonces, es ahí el dilema de la gente si creerle o no. Ustedes le creen, no le creen, vamos a ponerlo al tanto. Pero primero, antes que todo, no te olvides de seguirme en mi Instagram, suscribirte a este canal, seguirme en mi TikTok también para que me etiquetes cuando veas estos tipos de videos y me etiquetes y yo a poder hablar de ese tema. Ahora sí, empecemos a ver los videos.
Después de todo esto, muchas personas, como siempre, en los comentarios están divididos. Ponle like si no crees y ponle dislike si sí crees. Ya, vamos a hacer esto para ver cuánta gente más cree y cuánta gente no cree. En lo personal, yo digo, si es armado, está bien estructurado. Porque, o sea, si se dan cuenta, las grabaciones están muy, pero muy buenas. Tú poder grabar ahorita en un sitio donde no hay personas, entrar a un supermercado, entrar a un restaurante, entrar a cualquiera de estos sitios que él entra y no encontrar ni una persona, yo creo en lo personal que hoy en día es muy, pero muy difícil. Bueno, ya saben, ustedes tienen la última palabra, déjame acá abajo en los comentarios. Conmigo será hasta un próximo video, cuídense mucho, bye.